la iglesia es noticia, que el evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 232 de Dios es noticia. Los invitamos a que nos acompañen a hacer un recorrido por la información más relevante de la iglesia que peregrina en Puebla. Estos son los titulares. La comunidad agradece la llegada de la imagen de la Virgen de Guadalupe. 61 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Seminario Nueva Vida. 500 años del don del Evangelio en México. Vocación sacerdotal en línea de oración. Bendición de remodelación de capilla. Vamos con la información. En marco del 100 aniversario de la fundación del pueblo Benito Juárez, la comunidad de la parroquia dio gracias a Dios por el aniversario de la llegada de la imagen de la Virgen de Guadalupe a esa comunidad, un 25 de abril de 1962, la cual fue donada por el señor Rosendo Robles. La solemne Eucaristía fue presidida por el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, y concelebrada por el párroco, el presbítero Atilano Chávez. Con la devoción y alegría que caracteriza a la pastoral vocacional de la Arquidiócesis de Puebla y con motivo de la 61 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, del 15 al 21 de abril llevaron a cabo horas santas y eucaristías para pedir por las vocaciones, en las cuales participaron laicos de pastoral familiar, el seminario mayor, el curso introductorio, el seminario mayor y la vida consagrada. La jornada concluyó el domingo 21 de abril con una procesión en la que participaron más de 1,000 monaguillos de las diferentes parroquias de esta arquidiócesis, que salieron del Parque del Carmen y arribaron a la Catedral Angelopolitana para asistir a la misa dominical que presidió Monseñor Tomás López Durán, quien agradeció su presencia y servicio que da cada uno de ellos al altar. Los días 20 y 21 de abril, la Renovación Católica en el Espíritu Santo realizó con gran entusiasmo el Seminario Nueva Vida, el cual fue una gran experiencia que vivieron los nuevos hermanos que se han integrado a esta espiritualidad y en la que conocieron más de ella, experimentando el amor y la sanación que Dios tiene para cada uno de nosotros. El encuentro se dio en la Casa de la Renovación y asistieron cerca de un centenar de personas que participaron de las asambleas de oración, cantos de alabanza y adoración, y de los temas de evangelización impartidos por los coordinadores. Llenos de gozo por la llegada de los franciscanos a México el 13 de mayo del año de 1524, el pasado viernes 19 de abril se llevó a cabo una solemne Eucaristía en el convento franciscano de Huejotzingo para dar gracias a Dios por los 500 años de la presencia franciscana en México y por el don del Evangelio. La celebración fue presidida por el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, y concelebrada por el padre provincial Fray Joel Cosme y Fray Jesús Arredondo, así como otros sacerdotes. El pasado 19 de abril, el presbítero Nemorio Huerta Trujano, originario de Puebla y ordenado sacerdote en Papantla, Veracruz, celebró su cantamisa en la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, Colonia Loma Linda, misma en la que el ahora sacerdote fue colaborador de línea de oración, atendiendo llamadas y asesorando en casos especiales debido a que también es abogado de profesión, apostolado que le permitió corroborar su llamado al sacerdocio como vocación adulta. El padre Nemorio fue recibido en su casa por la comunidad parroquial, donde se revistió y caminaron en procesión hacia la parroquia, en la que celebró su cantamisa ante más de 500 fieles, y fue concelebrada por el párroco, el presbítero Noé Serrano y otros sacerdotes tanto de Puebla como de Papantla. Las hermanas dominicas del monasterio de Santa Rosa de Lima reinauguraron su capilla, la cual remodelaron con mucho esfuerzo y la ayuda de bienhechores. La Santa Eucaristía fue concelebrada por varios sacerdotes y presidida por el canónigo Gonzalo Parraguirre, quien es vicario episcopal para la vida consagrada. Les presentamos la agenda de los próximos días.
Las religiosas siervas de María, ministras de los enfermos, nos invitan a participar del cuarto Congreso de Salud Mental que tendrá lugar los días 17 y 18 de mayo en el auditorio del Pontificio Seminario Palafoxiano y tendrá un donativo de recuperación de 100 pesos. Los temas serán impartidos presencialmente y en línea a través de la plataforma Zoom. La parroquia de Nuestra Señora del Líbano nos invita a su Congreso Católico de Pentecostés, El Espíritu del Señor Llena la Tierra, en el que contarán con predicadores como Kimberly Kramer y el presbítero Delfino Franco. La cita es el próximo 18 de mayo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en el Centro Mexicano Libanés, y tendrá un donativo de recuperación de 80 pesos. Hasta aquí la información. Agradecemos nos hayan acompañado y los esperamos en la próxima edición de Dios es Noticia.